Muy bien. Buenas tardes, amigos de Facebook y YouTube. Bienvenidos, estudiantes, egresados, profesores y público en general de la Universidad Modelo y de las demás universidades del estado y el país que nos acompañan el día de hoy. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión hecha para toda la comunidad estudiantil de ingeniería. Esta es la quinta conferencia en nuestra Semana de Ingeniería e Innovación WICS 2020. Nos acompaña el maestro en ciencias, Pedro Nájera García. Pedro es un excelente profesional quien tuve el honor de tener como profesor en la maestría y que sin duda hizo que me lleve una gran enseñanza tanto en lo personal como en lo académico. Es para mí un placer presentarlo. Gracias, muy amable Pepe. Muchas gracias, Bueno. Pedro, por acompañarnos. A continuación, les leeré una breve reseña de su. Maestro Pedro es egresado de Ingeniería en Sistemas Electrónicos con maestría en Ciencias Computacionales en Digitales y de Control, ambos por parte del Tecnológico de Monterrey en Cuernavaca, becado por el TEC de Monterrey y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Laboró como senior ingeniero de pruebas en Telefunken Microelectronics, tanto en su planta de Cuautla, Morelos, como de Ingolstadt, Alemania, en 1998. Ha sido docente en las áreas de electrónica y mecatrónica desde hace 21 años. Ha sido coautor de los libros Automatismos lógicos programables y reconfigurables y Lo esencial de la instrumentación en mecatrónica, publicados en la editorial digital del Tecnológico de Monterrey en 2013. Ha sido ganador en 11 ocasiones de la iniciativa Novus, Fondo para el Fomento de Proyectos de Innovación Educativa, de 2012 a la fecha. Fue becario de la Fundación Santander para participar en el programa Top China, visitando el Tecnológico de Beijing en 2015 y becario de la Fundación Rotary International para el Grupo Intercambio Profesional con Suiza en el verano del 2000. Fue distinguido como profesor inspirador por parte del Tecnológico de Monterrey en 2016. Actualmente es docente de tiempo completo, ama la poesía y es autor ocasional de algunos versos. El maestro Pedro Nájera nos presentará su conferencia titulada La tendencia de la mecatrónica post-pandemia y una breve visión de la educación virtual en ingeniería. Estoy seguro que será mucho de su agrado y que se llevarán información para reflexionar sobre las acciones de nuestro día a día en lo profesional y en lo académico. Les dejo ahora sí con el maestro Pedro Nájera García y su conferencia. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Pepe, muy amable, honrado de estar aquí participando de este importante evento. Bien, jóvenes, colegas, quiero una panorámica del área, sin embargo, creo que distingue parte de la educación en cualquier sus modalidades. Entonces, lo primero que voy a permitirme esta preocupación que hoy tenemos es común a todas las instancias en el mundo. Y justamente eso hace que tengamos oportunidad de compartir experiencias, de poder establecer rumbos y poder crear herramientas que nos permitan justamente sacar provecho de esta situación. Es una doble circunstancia de tragedia y oportunidad. Y quiero compartirles aquí en este sitio, en donde se realizó un webinar muy importante, justamente reflexionando cuál es el nuevo paradigma para la educación superior. En esta ocasión, mi colega, la profesora Adriana Rojas Martínez, representante del Tecnológico de Monterrey, hizo una participación importante justamente en el ámbito de sensibilizarnos a todos qué tipo de estrategias tendremos que adoptar para poder salir adelante de esta circunstancia. Por cierto, el material que se definió en esa ocasión está disponible y creo que vale muy bien la pena darle
darle una revisada y justamente aprender de lo que se hace en otras latitudes. Bien, quiero también hacer referencia a un evento reciente que tuve oportunidad de asistir, realizado en la Ciudad de México. El Club de CEOs de México invitó al ingeniero Francisco Hurtado Camacho como conferencista para poder tener una panorámica de lo que está sucediendo en la actualidad y cómo salir de ello. De ese material y con la anuencia de Francisco, comparto brevemente unas gráficas que me parecieron muy interesantes sobre la circunstancia en nuestro país, pero desde el punto de vista del sectorial de la situación económica. En esta gráfica se presenta por categorías distintos indicadores, tres a saber. El primero de ellos representa justamente cuál sería propiamente la circunstancia en la situación de restricción sanitaria que estamos viviendo. Evidentemente, esa es la parte que ahorita estamos viviendo, pero viene también algo que le llaman la remontada. ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros regresemos a las actividades, como dicen ahora, de la nueva normalidad? Esa estrategia también hay que planearla y cómo vamos a afrontar todas esas circunstancias. Y claro, hay un tercer indicador que le llama el grado de digitalización. Y es interesante que habiendo sectores tan tradicionales como el turístico, el de la agricultura o aspectos tan importantes como el de la salud, pues haya tanta variedad de circunstancias, de lo cual puedo rescatar que lo importante no es cómo nos ha afectado, eso ya sabemos que hay muchas consecuencias alrededor de ello, sino cómo vamos a salir adelante. Eso es lo que tenemos que considerar de ahora en adelante. ¿Cómo vamos a sacar adelante esta circunstancia? ¿Cómo vamos a afrontarla de manera productiva, de manera efectiva, exitosa? El propio Francisco Hurtado hace referencia a algo que le llama un comportamiento en V. Cuando nosotros afrontamos una circunstancia tan compleja como esta emergencia sanitaria, pues hay distintas actitudes que nos llevan hasta un punto donde pues no podemos ir más allá de él. Evidentemente, a partir de ahí hay que construir. A esto es a lo que le llama la remontada. Y para eso se necesitan ciertas capacidades, ciertas competencias, entre las cuales la más importante probablemente sea esa capacidad de adaptación a situaciones problemáticas que se le conoce justamente como la resiliencia. Y para ello, en esta ocasión, quiero hacerme referencia más a este tipo de características que a cualquier otro que, aunque interesante, podría ser probablemente menos importante que esta capacidad que hoy es esencial para poder salir adelante. Bien, hay muchas cosas que de manera sistemática se pueden hacer. No me voy a detener en eso, pero está claro, está identificado una de las empresas de consultoría más importantes en el mundo, como es McKinsey, desglosa sintética los cuatro aspectos que se deben considerar en una estrategia en una situación como la que estamos afrontando. Sin embargo, es más importante hacerlo primero desde el punto de vista personal. Así que para ello, me pregunto, ¿cómo nos sentimos en este momento en que estamos viviendo pues la parte crítica de la pandemia? Seguramente nos sentimos amedrentados, seguramente nos sentimos el David que nosotros llevamos dentro. Tenemos que vivir las situaciones que representan al Goliat de las circunstancias actuales. Y eso es justamente a lo que quiero referirme a lo largo de esta conversación. Para ello, me gustó mucho el concepto de lo que se denomina una crisis, pero un concepto desde un punto de vista de un gran científico, Albert Einstein. Y lo voy a leer a la letra porque creo que vale la pena que conozcamos el punto de vista de este gran pensador contemporáneo, porque nos tocó finalmente ser cercano a la época en la que él vivió y vivió muchas crisis. Las crisis, según Albert Einstein, es circunstancias que, bueno, donde no pretendemos que las cosas cambien, pero sí pretendemos dar lo mejor de nosotros mismos. Dice a la letra, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y los países, porque trae progresos. La crisis nace de la angustia, como nace de la noche oscura el día, pero es la crisis de donde nace la inventiva, los descubrimientos, las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado.
Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Este pensamiento creo que justamente refleja el ánimo que debemos de tener. La crisis es una dicotomía de tragedia y oportunidad. Y eso es lo importante que debemos de considerar. Lo segundo, la oportunidad, que tenemos enfrente una cuestión que debemos de afrontar con optimismo, pero también buscar nuevas alternativas para resolver. Quiero hacer referencia a esta analogía que se me hizo muy interesante en relación a lo que consideramos como una fractura de lo cotidiano. Y esta gráfica muestra mejor que nada la manera en cómo algo que puede ser imprevisto se puede transformar en una oportunidad. Y eso es justamente lo que queremos en la educación, en ingeniería. Queremos sacar provecho de ello. Hoy día estamos confinados a tomar nuestra educación desde casa, pero eso no significa que va a ser siempre así. El medio que vamos a estar ocupando, el virtual, va a prevalecer, pero no va a ser en las condiciones en las que estamos viviendo ahorita. Va a haber mayor flexibilidad. Se va a convertir en lo que siempre habíamos pregonado, pero nunca habíamos hecho tomado en cuenta tan seriamente, aprender desde cualquier lugar y no necesariamente encerrados, sino aprovechar las tecnologías, y esta condición que nos pone la restricción sanitaria es la mayor prueba de que se puede hacer y se puede hacer bien. Y eso es justo lo que queremos hacer en ingeniería, aprovechar todo eso que está disponible. Empecemos con lo más básico. Estoy dirigiéndome a ustedes, los estudiantes, porque sé que es justamente la generación que va a afrontar esta problemática de mejor manera. Son ustedes los responsables de los que van a nacer las soluciones para resolverla. La generación que estamos en condición de ofrecer nuestra labor como maestros, pues ya estamos en el segundo nivel y prácticamente ustedes son los que van a resolver esta circunstancia. Y eso es por lo importante es que tomen conciencia de cuál es la actitud que ustedes van a tomar. Bueno, tomé de ejemplo esta pequeña caricatura porque, bueno, en las clases actuales donde uno hace un enlace virtual, cualquiera que sea la modalidad y la plataforma, pues hay muchas actitudes que justamente tendremos que analizar. ¿Cuál es la actitud que nosotros tomamos ante esta oportunidad? ¿La estamos aprovechando realmente? Y para muestra, me gustaría hacer referencia a una sencilla cuestión como es una tarea. Aquí, de manera muy gráfica, se presenta la actitud que cualquiera de nosotros como estudiante pudiera tomar. Desde no saber qué hacer, si quiere estar enterado de lo que se nos pidió, o acusar, por ejemplo, poner excusas, o tener la esperanza de que probablemente no van a pedir la tarea o habrá una ampliación del término para entregarla. Todas estas son consideraciones que nos llevan a considerarnos como víctimas. No aportamos nada. Pero a partir de ahí, el poder tener, por ejemplo, la oportunidad de estar consciente de que podemos intentar resolverla, poderle dedicar un tiempo, sentirla nuestra, encontrar una solución, dar lo mejor de nosotros mismos, esas son las actitudes que nos hacen justamente diferentes de aquellos que optaron un punto de vista de víctimas. Eso es algo de lo que tenemos que pensar, que incluso en las actividades más simples y sencillas tenemos la oportunidad de mostrarnos con mejores formas ante la vida. ¿Y qué será de problemas tan grandes como los que estamos enfrentando? Entonces, desde la tarea en particular que ustedes hagan, hasta el problema más complejo que les toque afrontar, siempre hay que buscar una actitud que sea acorde a las circunstancias. Claro, dicen que una mala actitud pues es algo que no se puede llevar uno con uno mismo porque es como una llanta baja, ¿verdad? No puede uno avanzar mucho. Así que hasta que la cambie uno es hasta cuando se empieza realmente a avanzar en ello. No voy a ahondar mucho, pero sé que ustedes tienen oportunidad de estudiar ampliamente qué tipo de actitudes tiene uno. Este cuadro sinóptico me gustó mucho porque hay cuestiones que son inconscientes y esas hay que revisarlas. ¿Cuál es nuestra actitud en términos de lo que yo muestro con mi comportamiento, con mis actitudes, con mi desempeño en el trabajo, en la vida cotidiana? Y hay actitudes conscientes. Entonces,
Lo que creo es que debemos de ser, estar informados de qué tipo de actitud es la que estamos adoptando y cómo podemos cambiarla. Y de que existen otras que no nos damos cuenta y que tenemos que trabajar para poder mejorarlas. Conscientemente, claro está. Y bueno, para aquellos que nos gustan las reglas, pues podemos establecer muchos mecanismos para poder cambiar las actitudes, pero una de ellas definitivamente es el ámbito de la responsabilidad propia. Y aunque no detallemos justamente lo que se marca aquí en esta filmina, pues los invito a que tomen conciencia que está en ustedes mismos, no en los demás. Es en uno mismo como se puede dar el cambio. Y justamente la autorresponsabilidad es uno de los valores más importantes y preciados para poder salir adelante. ¿Cómo es que vamos a afrontar cada una de las cosas que necesitamos hacer? Miren, encontré esta gráfica que me pareció fantástica, que demuestra cómo es que alguien aprende una herramienta como este lenguaje de programación Angular JS, que es una herramienta increíble para generar interfaces web, pero muy quisquillosa, que requiere de mucho conocimiento, paciencia y dedicación. Y quien mostró esta gráfica no está lejos de representar lo que nosotros vivimos cotidianamente cuando aprendemos algo diferente, en particular si estamos en ingeniería. No es un camino que represente una línea recta con un esfuerzo continuo. Es un camino que tiene sinuosidades y continuamente nos lleva de las crestas a los valles de manera iterada, pero que cada ciclo nos permite ir creciendo para llegar a la meta que nosotros queremos. Claro, en el camino podríamos llegar hasta un punto en particular donde no llegamos más que ahí, pero la idea es que siempre hay una cima más que subir. Y eso es algo importante. El aprendizaje es una cuestión que requiere dedicación, que requiere de mucho esfuerzo y que sobre todo requiere planeación, convicción y hacer las cosas de manera deliberada, no por casualidad. Que nosotros estemos conscientes de que lo que estamos haciendo nos va a redituar en un beneficio, pero que le dediquemos tiempo y nos organicemos para hacerlo apropiadamente. Me gusta mucho esta otra gráfica. De hecho, hay muchos libros que dicen que para que uno adquiera un dedicada al aprendizaje. No está muy lejos de lo que ustedes manejan en ingeniería y ahorita vamos a hacer referencia un poquito más pragmáticamente, pero esta curva nos muestra para efectos muy ilustrativos. Se trata de las habilidades que necesita uno para ser experto en el manejo de las habilidades circenses. Pues bueno, puede uno ser un novato y tener cierto manejo de las estrategias de cierto número en el circo, pero ese es el nivel básico. En muy poco tiempo logra uno una habilidad que aparentemente es bastante buena, pero conforme transcurre el tiempo, el nivel de experiencia se va refinando de manera paulatina, no es proporcional a lo que se hizo en la primera etapa. Y eso es algo que tiene que tomar en cuenta en ingeniería. Es harto importante que consideren que cuando se ha aprendido algo básico, llegar al nivel medio o de experto no toma la misma proporción de tiempo. Y es justamente aquí donde quiero centrar mi plática. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos, esto ya lo conocíamos de los circuitos eléctricos. Y no quiero hacer una cátedra de la parte que ustedes ya han estudiado profundamente de los circuitos eléctricos, pero sí quiero compartir con ustedes que en circuitos eléctricos estamos acostumbrados a este tipo de comportamientos, donde tenemos la posibilidad de generar o almacenar energía hasta un determinado valor y después de ese valor puede ser que se vaya ocupando esa energía y se va perdiendo de manera paulatina. Este comportamiento es el mismo que nosotros experimentamos cuando nosotros aprendemos algo en particular. Quiero aprovechar la oportunidad de mostrarles este mismo circuito que seguramente ustedes conocen muy bien. Le llaman el circuito de primer orden, un circuito RC, donde una resistencia limita la corriente que va a estarse generando con un elemento activo como es este generador de funciones para poder cargar el capacitor a un determinado nivel de voltaje. Y nosotros vamos a estudiar claramente el comportamiento del voltaje en el capacitor a través de un elemento como este que muestra su comportamiento en el tiempo que le llamamos el osciloscopio. ¿Por qué quiero mostrar esta gráfica? Porque justamente estos son los vaivenes del aprendizaje que nosotros tenemos continuamente.
Cuando nosotros tenemos un valor al cual tenemos oportunidad de aspirar, algo que queremos aprender, no se aprende de la misma manera como nosotros lo deseamos, instantáneamente. Se aprende con esfuerzo. Este camino representa una combinación de dos entes que nosotros conocemos muy bien en la parte eléctrica. Se le conoce como la constante de tiempo. En los sistemas de primer orden, que si los ponemos un poquito más gráficos, claramente podemos utilizar algunos instrumentos para que sea un poquito más realista, que es justamente lo que nos permiten ahora las nuevas herramientas, hacer un análisis un poquito más realista de las situaciones que nosotros queremos. Justamente esto es algo de lo que nosotros vamos a tener oportunidad de analizar. Y esa parte es importante. En nuestro caso, lo que queremos mostrar aquí es que aprender algo toma tiempo, y ese aprender algo requiere de madurez, requiere de planeación, requiere de dedicación. Pero son dos, justamente dos, las características que quiero resaltar con respecto a esto. Fíjense bien, regreso a la presentación. Y aquí, si ustedes recuerdan, en la parte de circuitos eléctricos, hay una condición interesantísima para que se dé esta transición suave. Esa condición es este valor que aparece como una T. Se le llama la constante de tiempo. Fíjense bien, esa constante de tiempo es los periodos de tiempo en los cuales podríamos esperar llegar a la meta, a la condición donde nosotros hemos aprendido algo. Se requiere de varias constantes de tiempo. Tradicionalmente, para aquellos que ya recuerdan su curso de circuitos eléctricos, esta T se le conoce como la constante de tiempo tau, y se conoce como el producto de R por C. La resistencia, el valor de la resistencia y el valor de la capacitancia, del capacitor. Evidentemente, el producto R por C, esa combinación nos da oportunidad de poder tener una respuesta rápida o más lenta. Yo quiero transformar esa R y esa C en dos condiciones muy importantes. La R es la resiliencia y la C son las capacidades que ustedes han adquirido a lo largo de este tiempo y en todo el tiempo en el que se están, han estado formando, y las que van a adquirir próximamente. Ese producto R por C es la combinación particular que ustedes tienen entre resiliencia y capacidades. Ese producto es el que va a dar respuesta al aprendizaje en cada ocasión, para cada circunstancia diferente. Y es a lo que les invito, a aprovechar todas las herramientas que están disponibles para sacar provecho de ellas. Hay muchísimas herramientas para aprender en ingeniería, pero todas ellas requieren tiempo. Todas ellas requieren capacitación, todas ellas requieren dedicación, todas ellas requieren tener un plan bien fundamentado para poder aprenderlas apropiadamente. Y esta, la curva de aprendizaje, es la manera más sencilla de demostrar que si nosotros tenemos poca resiliencia, entonces vamos a tardar más en adaptarnos a la solución que nosotros estamos esperando lograr. Eso es algo que es importante. Los sistemas nos lo dicen, nos están dando el ejemplo y la manera en cómo podemos afrontar esta circunstancia. Bien, quiero continuar con algo que ustedes conocen muy bien. Los niveles de aprendizaje. Chavos, no se aprende de solamente lo que uno ve en videos de YouTube, en sus canales de información de Twitter, de Facebook, o en lecturas que hagan de páginas web o de medios electrónicos o impresos que ahora están disponibles electrónicamente. Fíjense bien, esta pirámide no es fortuita. Nosotros tenemos una capacidad de retención que está directamente relacionada con el tipo de actividad que nosotros realizamos. Una lectura simple nos da una capacidad muy sencilla de retención. Claro, una lectura más a fondo podemos tener un aprovechamiento mayor. Cuando se trata de un elemento audiovisual, puedo, además de tener la oportunidad de tener un recurso que me explica gráficamente, pues tendré oportunidad de tener mayor retención. Pero si lo que tengo frente a mí es la oportunidad de ver una demostración o incluso la capacidad de poder discutir los principios que subyacen en lo que estoy aprendiendo o practicarlo y aplicarlo, o mostrarle a otros con todo lo que eso conlleva, porque enseñar implica afrontarse a lo que nunca se ha hecho. Y eso es algo interesantísimo. La mejor manera de aprender es enseñando. Esta pirámide es la base, es la guía para todas sus actividades. Y les invito a que no pierdan de vista que necesitan estructurar no solamente con actividades sencillas,
sino bien pensadas, aquellas que les llevan a trabajar en equipo, a formular la duda, la hipótesis, la demostración, a discutir, a realizar actividades prácticas y a difundirlas, explicarlas, enseñarlas, demostrarlas con otros y aprender de lo que ellos les puedan preguntar. Bueno, hay algo que se llama una zona de confort. En realidad, no creo que todos estemos en una zona de confort. Digamos que nosotros somos más objetivos en ingeniería y decimos que estamos en una zona estable. No es que signifique confort, es la manera en como nosotros operamos. Si nosotros queremos crecer, hay una distancia que hay que vencer que nos lleva no directamente de esa zona de estabilidad a la zona de crecimiento. Se pasa por una zona de indecisión, de cierto miedo. Hay una parte donde tenemos que adquirir nuevas habilidades y aplicarlas. Y es entonces cuando logramos aprender algo implica incorporarla a nuestra forma de resolver problemas. Toma tiempo. Este tipo de circunstancias no son instantáneas y no tienen que ver con lo que uno quiere, sino con lo que uno pretende accionando o haciendo acciones directamente relacionadas con lo que uno sea propuesto como meta. Y justamente lo que más permite estimular y de empatía, formar parte de las acciones que benefician a mi comunidad, estar trabajando en una cosa cada ocasión, y cada una de estas cuesta trabajo desarrollarlas. Son los actos incómodos. Estas son las actividades que les invito a considerar. Si lo que estamos desarrollando nos mantiene en estado estable y estamos a gusto con lo que hacemos, probablemente no estemos aprendiendo algo nuevo. Entonces, mucho ojo con aquello que les permita llegar más lejos, con aquello que les permite aprender. Seguramente no va a ser una cuestión fácil ni cómoda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, la actitud es muy importante. Una de las cosas que me encantó de este escrito es que hay que aprender a ser fuertes. No voy a leerlo al pie de la letra, pero quiero referirme a que ser fuertes, de acuerdo a Daniel Koepke, es no dejarse influenciar por aquellos que nos hieren en lo físico, en lo afectivo o en lo intelectual. Es más bien practicar las buenas conductas de autocuidado. Es honrar el vivir nuestros sentimientos y expresarlos. Es tratarnos a nosotros mismos con amabilidad y compasión. Es encontrar la manera de pedir ayuda cuando las cosas no son como nosotros esperamos. Hay que ser fuertes, jóvenes. Nosotros no estamos esperando que las cosas sean sencillas, pero hay que tomar conciencia que para salir adelante hay que ser fuertes. Y claro, no hay que olvidar lo personal. Hay muchísimas cuestiones para las cuales ustedes tienen que poner atención. Cada una de ellas es importante en su propia dimensión, pero no olviden que requieren atender a su yo, a su alma, a su pensamiento, a su cuerpo. Cada una de estas actividades, de estos enfoques, nos hacen tener mayor amor propio. Y justamente no olvidarlos nos hace enriquecer en lo que nosotros tenemos como la mayor grandeza en nuestra persona, que es la personalidad, que es la cuestión del alma, no necesariamente el conocimiento o la riqueza física o de otra naturaleza, sino la riqueza intelectual y la riqueza del alma. Eso es justamente lo que queremos cultivar. Decía mi abuela que una de las tareas más difíciles al aprender es desenmarañar o desenredar una madeja de estambre. Cada vez que ustedes quieren aprender algo, chavos, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero si encuentran la hebra que establece el inicio de esa gran madeja de estambre, no pueden jalar simplemente porque lo que va a suceder es que se va a hacer más pelotas esa bola de estambre. Lo que tienen que hacer es jalar y jalar, ir aprendiendo y teniendo la paciencia de ir cubriendo los temas poco a poco, sin desesperarse, hasta encontrar la hebra e ir desenredando poco a poco. Esta gráfica me encantó porque representa no dos, sino cuatro manos. ¿Qué significa ello? No son necesariamente de dos personas, pueden ser cuatro personas o pueden ser tres, pero seguramente, ¿no? Claramente no puede haber una actividad individual, requiere trabajo en equipo, ir desenredando, desenmarañando poco a poco lo que queremos aprender. Eso es lo importante de cuando se estudia ingeniería, ir poco a poco,
sin tener que atragantarse con las cosas. ¿Por qué? Porque nos vamos a hacer más pelotas. Tiene un tiempo y tiene un paso y tiene una natural cadencia el aprender algo. Y para ello se aprende de la experiencia, y la experiencia no es más que la suma acumulada, la integral de todos los errores que nosotros tenemos, las malas decisiones. Justamente, equivocarse no significa hacer mal las cosas. Equivocarse son oportunidades de aprender. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. No olvidemos que no se aprende de los éxitos, sino de los fracasos. Y eso es algo que les invito a considerar, y que no se inquieten cuando algo no funciona como uno lo espera. Hay que tener paciencia y volverlo a intentar, porque eso es lo que cuesta más trabajo. No desesperarse y no ceder en el intento. Mantenerse continuamente activándose y manteniendo esa motivación. Claro, ¿cuál sería la última lección? Este cartón me gustó muchísimo por una cuestión muy sencilla. Hay quienes piensan que es importante hacer bien las cosas porque solo vivimos una vez. Pero como bien lo dice aquí el segundo personaje, eso es realmente falso. Solo morimos una vez. Eso es lo que es verdaderamente cierto. Pero vivimos todos y cada uno de los días que tenemos oportunidad de disfrutar de esta vida. Y eso es lo que tenemos que buscar, la oportunidad de disfrutarlos. La ingeniería nos da oportunidad de aprender de mil y un formas. Es un camino importante en la vida para poder mantenerse activo siempre. La ingeniería nunca termina. Pero recuerden que no es porque se vive una vez, no es porque se estudia una vez, es porque se debe de hacer cada día, esperando que el final, pronto o lejano, no importa cuándo, sea la última oportunidad de aprender. Y claro, hay dos actitudes para hacerlo. Podemos ser muy reflexivos, podemos ser muy cavitatorios, pero no es tan importante solo pensar en las cosas. Hay que hacerlas, hay que tomar acción sobre lo que queremos lograr. Así que no seamos solo pensadores, hay que ser hacedores. Algo de lo que me encanta de los grandes pensadores es esta cita que nos comparte el Dalai Lama, justamente un guía espiritual que bien vale la pena conocer, porque finalmente tiene muy bien identificado lo que es significativo en nuestras vidas. Y lo leo al pie de la letra. Dice: los hombres pierden la salud para hacer dinero, y luego pierden el dinero para recuperar la salud. Y por pensar ansiosamente en el futuro, olvidan el presente. Viven como si nunca fueran a morir, y mueren como si nunca hubieran vivido. He ahí el significado importante de la vida. Lo importante no es los recursos, lo importante no son los logros, lo importante es el vivir cada día, disfrutarlo, y cada uno de nosotros somos responsables de ese proceso. Bien, no olviden, jóvenes, que frente a ustedes, cuando toman clase, tienen a personas, no entes, tienen maestros que son de carne y hueso, y esos maestros dan su mejor esfuerzo para que ustedes aprendan, porque han vivido la vida y pueden darles un camino menos sinuoso para que puedan aprender lo que ustedes quieren. No desdeñen sus enseñanzas y recuerden, como lo dice esta frase de Hein Guinot, no siempre los maestros van a poder lograr lo que se espera de ellos, pero con frecuencia, a pesar de no tener los recursos apropiados, se logra. Y eso no deja de ser un milagro. Hoy día, que nos hemos cambiado a una modalidad virtual, no esperemos que todo funcione de maravilla, que todo lo que haga el maestro sea de mi placer y de mi beneficio. Está en mí, como estudiante, poder aprovecharlo. Eso es lo importante, jóvenes. Y bueno, dado que estamos en ingeniería, quiero hacer la lectura de una experiencia que me pareció muy interesante, aunque bueno, un poquito soberbia porque nos compara con otras profesiones, pero dado que este es un foro de ingenieros, voy a leerlo al pie de la letra. Dice: alguien le preguntó a un ingeniero por qué se sentía tan orgulloso de serlo, y sonriente contestó: los ingresos de un abogado se incrementan con el incremento de los delitos. Los ingresos de un médico se incrementan
con el incremento de las enfermedades, pero los ingresos de un ingeniero se incrementan con la prosperidad de un pueblo, incluso con la de una nación entera. Por eso es que los ingenieros nos sentimos tan orgullosos. Un portafolio es la identidad de un abogado. Un estetoscopio es la identidad de un médico. Nada en las manos y todo en la mente es la identidad de un ingeniero. El ingeniero es una profesión importante para salir adelante en este momento en nuestra sociedad. Nadie ha vivido lo que estamos viviendo como para poder decir que tiene todas las respuestas. No las hay. Las respuestas las van a generar ustedes a través de lo que están aprendiendo y de cómo se están formando. Ustedes van a ser los protagonistas para poder resolver las circunstancias a las cuales nos vamos a enfrentar. Y vendrán mayores retos. Eso es algo que se espera y se vislumbra naturalmente. Para terminar, no quiero cerrar sin antes invitarlos a conocer algo que a un servidor me fue dado a conocer en el 2013. Tuve oportunidad de visitar la Universidad del Olin College en Boston y conocer a dos grandes personajes, David Goldberg y Mark Somerville, quienes crearon esto que se me hace estrictamente maravilloso. Le llaman la declaración del gran faro. Y lo quiero compartir de manera breve al pie de la letra. Fíjense ustedes que cuando hablamos de ingenieros, hablamos de personas que disfrutan de lo que realizan porque lo aplican a la vida. Cuando hablamos de ingenieros, son aquellos que siempre están abiertos a las oportunidades, que son confiables y que confían en la sociedad. Cuando hablamos de ingenieros, son aquellos que están auténticamente conectados con los demás seres humanos, que son conscientes de las oportunidades que les presenta este momento actual, que están observantes de las cuestiones que está viviendo la sociedad y que escuchan con efectividad y que tienen el coraje de iniciar, fallar y volver a iniciar, que son técnicamente competentes y son ágiles, que están educados en lo universal y que son de mente curiosa, que saben jugar en equipo, que son construidores de comunidades, que les encanta el diseño, que les gusta crear, que son conscientes de que deben de ser generadores de soluciones sustentables. Son seres emotivos y socialmente competentes, que son pensadores profundos, autodirigidos y aprenden persistentemente. Claro, lo que nosotros esperamos es que en nuestra nueva faceta de la educación, que la ingeniería a partir de hoy, chavos, sea una experiencia que se disfrute en la solución de los retos, que sea una experiencia donde haya multitud de recursos que permitan la creatividad y ver las cosas de manera integral, que al estudiante se le considere como un elemento importante en este proceso, que se considere que hay una conexión entre estudiantes y la comunidad de la cual forman parte, que se pueda poner a prueba a los estudiantes para los retos y las oportunidades a los cuales hoy día, más que en ninguna otra ocasión, están presentes, y que les pueda permitir resolver las circunstancias de acuerdo a sus propios estilos. Lo que antes llamábamos estilos de aprendizaje, hay facilidad de aprender de muchas formas. Y claro, que sean competentes, técnicamente preparados, ágiles, que estén conscientes de la importancia de los valores, de la ética, que puedan aprender con coraje, de manera colaborativa, y que celebren la oportunidad de resolver las cosas para beneficio del mundo, resultado de su aprendizaje. Eso es importante, valorar a los educadores como valorar a los estudiantes y los maestros, en los dos sentidos. No hay algo en particular que sea más importante que lo otro. Las dos entidades son importantes. Y evidentemente escuchar a los que son los clientes potenciales cuando se desarrolla una solución, aquellos con los que colaboramos también. Y evidentemente que disfrutamos de este proceso de formación que representa el camino de la ingeniería. Quiero compartir este documento porque creo que es importante que lo conozcan, dado que es justamente una forma muy filosófica de establecer lo que hace un ingeniero en su labor diaria.
incluso cuando se está formando. Para poder ir concluyendo, no quiero pasar por alto la oportunidad de decirles que aún hoy día que no se lee tanto, los libros son una magnífica oportunidad para estar informados, porque es una manera de acercarnos al autor que preparó este material. Los libros son importante fuente de información. Por favor, consulten libros, no los olviden. Claro, hay muchísimas herramientas. Un servidor, soy un fan de los dispositivos lógicos programables. No es el caso de esta ocasión, pero quiero invitarlos a que aprovechen la cantidad de oportunidades inmensa que hay para poderse formar en estas tecnologías que son la llave para resolver problemáticas tecnológicas. Hoy día está el acceso gratuito a este tipo de herramientas. Consúltenlo, por favor. Y claro, hay otros recursos, hay repositorios con muchísimas formas de poderse adecuar a la nueva modalidad de aprendizaje. Les invito a que le echen un vistazo a lo que se llama el Observatorio de Innovación Educativa. Está una plétora de recursos que ustedes pueden disfrutar ampliamente, entre los cuales quiero referirme a uno particularmente, que es el storytelling. Saber contar historias es una cuestión que determina el éxito en la ingeniería. En esta conferencia que les decía, esta oportunidad que tuve de conocer a estos grandes autores de la Universidad de Olling College, escuché por primera vez que la labor de un ingeniero es 15% técnica y 85% humana. Vivimos procesos de explicar a otros, de convencer a otros, de documentar, de hacer muchas cosas que no tienen que ver necesariamente con el aspecto técnico. Si bien nos gusta diseñar y trabajar en lo técnico, la mayor parte de lo que hacemos cuando somos ingenieros son aspectos humanos y hay que saber comunicar ello. Así que les invito a disfrutar de esta experta en el ámbito del storytelling, Regina Freeman, y con este recurso quiero cerrar mi participación para tener oportunidad de poder contestar a alguna pregunta, si la hubiera, con mucho gusto. Agradezco su participación y me reitero a sus órdenes en estas referencias electrónicas. Sí, muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Pedro. Qué interesante conferencia nos has dado el día de hoy y que impacta a todos los estudiantes para ver del otro lado de la moneda, pues todo el trabajo que hacemos los profesores y también la responsabilidad que tienen ellos para afrontar esta situación por la que pasamos. También creo que toda persona que tenga un equipo de trabajo a su cargo o que se encuentre en su actividad de día a día, pues seguramente puede llegar a tomar todos estos consejos que el día de hoy nos acabas de compartir, pues para también ser empáticos, ¿no? Y también ver a esa curva de aprendizaje como esa curva de desarrollo profesional que ellos puedan llegar a tener. Muchas gracias, Pedro, por esta excelente conferencia. Tenemos algunas preguntas. Aquí nos preguntaron al principio de la conferencia si podrías compartir el link de la conferencia en Malasia que mencionaste. Claro que sí. De hecho, el material, Pepe, ese link es la referencia completa a no nada más esa conferencia, sino un conjunto de conferencias que vienen a lo largo de los próximos meses y en los cuales vale la pena participar. Lo que el mundo se pregunta es lo que estamos trabajando justamente en esta ocasión. ¿Qué hacer y cómo afrontar esta circunstancia y sacar provecho de ella? Excelente, sí, claro que sí, compartiremos el material a través de nuestras redes para que todos puedan descargarla y hacer uso de ella. Muchas gracias, Pedro. También nos preguntan, debido a esta situación de la pandemia, ¿cuáles serían los puntos importantes que México debería darle enfoque para poder llevar a cabo la educación en modo virtual respecto a las áreas de ingeniería? Es evidente, Pepe, que tenemos una diversidad como nuestra diversidad en el ámbito nacional.
hay todo tipo de circunstancias. No podemos dar una solución común a todos porque cada quien, como en las ecuaciones diferenciales, cada quien parte de condiciones iniciales diferentes. Sin embargo, lo que sí podemos decir, que la modalidad virtual es una modalidad que anteriormente había sido un poquito menospreciada y hasta, diría yo, no se valoraba tanto como lo es en este momento. Vale la pena reflexionar que nos ha permitido reunirnos sin mayor problema porque prácticamente necesitamos solamente un enlace y casi está disponible en cualquier parte del país con un buen ancho de banda para que no haya interrupción. Y un elemento de cómputo importante va a ser nuestro teléfono celular. Soy convencido de que hay muchísimas oportunidades de convertir este celular en un instrumento de medición, de generación de señales, de procesamiento. No le hemos sacado el provecho. Mantenemos procesadores, 8 procesadores en un celular, pero solamente lo usamos para WhatsApp. Yo creo que podemos orientar nuestra educación hacia el empleo de esas herramientas que ya tenemos disponibles, pero que no habíamos volteado a ver como elementos de aprendizaje, que solo lo habíamos usado como un commodity. Hoy representan la diferencia en nuestra educación. Podemos hacer el que el alumno aprenda preparando actividades que les permitan vivir lo que no se podría en un laboratorio presencialmente. Se puede hacer de manera acotada, pero claro, eso no nos va a impedir hacerlo como lo hemos hecho rutinariamente. Vamos a combinar ambos mundos, lo anterior, tradicional, más lo nuevo. Eso nos va a dar una mayor ventaja. Eso nos va a permitir acelerar el aprendizaje. Eso es lo que creo que va a suceder. Tendremos que pensar y madurar este tipo de oportunidades empleando tecnología que está al alcance de todos. Y recuerden, y lo han seguramente escuchado, con este lanzamiento que no se llevó a cabo, pero que próximamente esperemos que se dé de manera exitosa al espacio de este nuevo elemento de la NASA, evidentemente nos recuerda que el poder de cómputo de un celular hoy es el poder de cómputo de las computadoras que mandaron al espacio al Apolo 13. Y eso es mucho que decir. No lo hemos aprovechado cabalmente. Así es como lo veo. Tendremos que echar mano de lo que no habíamos pensado usar para aprender. Excelente, Pedro. Y sí, de esta manera yo creo que vamos a poder aprovechar cada uno de esos renglones de la pirámide que nos mostraste en tu presentación. Tenemos otra pregunta, Pedro. Si podrías mencionar algunos ejemplos de aquellas herramientas que pues, nos van a permitir adoptar el conocimiento. Claro, cuando nosotros hablamos de transmitir el conocimiento, pensamos en distintos ámbitos. Hay muchos. El primero es las plataformas. Miren, las plataformas son una oportunidad importante porque nos permite estandarizar los procesos. Tenemos oportunidad de tener repositorios, tenemos oportunidad de generar foros de discusión. Las plataformas son muy importantes, pero hay que tener cuidado de que no sean plataformas particulares, que sean abiertas. Y eso es algo que tendremos que buscar, explorar plataformas. Lo segundo, los elementos de aprendizaje tradicionales como los MOOCs que conocemos, hoy estamos inscritos a distintos cursos en Coursera, en edX, en cantidad de opciones. Hay que tomar en cuenta que debe ser una educación formal, que debemos de llevar a cabo eligiendo de manera concienzuda. ¿Por qué? Porque no podemos esperar a que cualquiera puede publicar algo y enarbolarse como un experto. Tenemos que ser cuidadosos de elegir los recursos apropiados. ¿De qué otra manera podemos aprender? Creando comunidades. No estamos acostumbrados o lo hacemos de manera individual, pero hoy más que nunca se necesita el peer-to-peer, el declarar equipos pequeños de interés y que genere este clima apropiado. No estamos acostumbrados. Creemos que eso es trabajo en equipo para las tareas de lo que nos dejan en la clase. No, es la manera nueva de aprender, crear comunidades de aprendizaje. Y por supuesto, las herramientas tecnológicas, habrán simuladores, realidad aumentada, realidad virtual. ¿Qué hay con respecto a las tecnologías nuevas de impresión? Hoy ya no se imprime solamente en materiales de tipo plástico, sino que hay actividades que nos permiten pensar que vamos a tener oportunidad de acceder, si no en casa, en un centro muy cercano de casa, en impresiones que pueden llevarnos a tener prototipos de materiales increíbles, incluso piel. Ese es el tipo de herramientas que esperemos incorporar a nuestro aprendizaje. Herramientas que tienen que integrarse y enfocarse a lo que queremos aprender. Eso es lo importante. No,
desperdigar nuestro tiempo en una cosa y en otra. No, enfocarnos y elegir apropiadamente la plataforma, los recursos de aprendizaje, los cursos apropiados, las herramientas y evidentemente qué otro tipo de actividades vamos a incorporar para aprender enfocadamente. Muchas gracias, Pedro. Tenemos otra pregunta, todavía tenemos unos minutos más. ¿Podrán las herramientas de software sustituir por completo las prácticas en ingeniería? ¿Y cómo cambiarían estas mismas la forma de aprender ingeniería? Me encanta, Pepe, me encantan esos buscapiés. Ojalá tuviera la respuesta certera y última. Lo que puedo decir es que tengo una opinión. Y esa opinión, justamente, voy a compartirte que esta pregunta me la había planteado una amiga y me había dicho, ¿realmente podemos encontrar el 100% de aprendizaje en ingeniería en materias que requieren de un laboratorio práctico como lo vivimos hoy día? Y lo que te puedo compartir es lo que discutimos en esa ocasión. Es muy probable que la modalidad como la pensamos es tratar de emular lo que hacíamos en físico. Virtualmente necesita otras modalidades. No podemos pensar en copiar los apuntes y esperar a que se tenga la misma efectividad. Si la materia requiere o lo que estás estudiando requiere laboratorio, recuerda que hay muchísimos simuladores de realidad aumentada que hoy les permiten a los médicos casi operar y sentir con los guantes que permiten percibir, tener esa sensación de estar tocando al paciente. Eso es algo maravilloso. Acabo de ver la última versión del robot Da Vinci para hacer cirugía laparoscópica y cómo con la precisión milimétrica le cortan la piel a una uva y le hacen la sutura de su misma piel a una uva para demostrar que el grado de maniobrabilidad que existe hoy en día en las herramientas es prácticamente impensable hace apenas 5 o 10 años. Eso me permite decirte que no es que logremos encontrar el sustituto a la educación presencial. Habrá herramientas que serán más apropiadas a lo virtual y que nos llevarán más lejos de lo que hemos aprendido incluso presencialmente. Pero habrá otras cosas que tendremos que hacer de manera presencial. Y no se trata que estén disjuntas como el OR exclusivo. Se trata de un OR. Aprendes de un camino o de otro. No de uno y el otro, no. De uno u otro, donde aprendas más, en donde te sientas más cómodo y empiezas a combinar herramientas. No es encontrar una solución única, es buscar la forma en cómo combinas las soluciones para aprender mejor. Y no hay una respuesta que yo crea pueda ser definitiva. Siempre habrá áreas de oportunidad, pero esas son las áreas que son justamente a las que se van a enfrentar nuestros colegas, jóvenes colegas en formación, a los que ellos tendrán que dar solución, Pepe. Muchas gracias, Pedro. Un profesor nos comenta, creo que es un poco más comentario, a ver si podemos tal vez abordar un poquito igual en esto. Las TIC y el aprendizaje en línea puede apoyar a los alumnos en el desarrollo de un aprendizaje autogestivo, que a su vez desarrolla competencias de autocapacitación como profesionistas. Es correcto. Hoy día, Pepe, lo que nos interesa no es el conocimiento, es la competencia. Lo que dijo el profesor me encanta porque ya no se trata de aprender procedimientos, cálculos, cuestiones que nos encanta hacer y son necesarias, sino ir al nivel siguiente, al valor de que no vas a resolver cotidianamente lo que aprendiste, sino vas a aplicar eso que aprendiste para las nuevas problemáticas. Y eso es un nivel mucho más allá. Es, como lo he dicho siempre, cuando aprende uno un área como matemáticas, no se aprende de ver, se aprende de hacer. Y es como una habilidad cualquiera. Andar en bicicleta es el ejemplo más tradicional. No puedo tomar el tomo de la historia del ciclismo desde la edad de las cavernas hasta nuestros días y esperar ser un buen ciclista a partir de ello. La teoría es importante, pero la parte que da la práctica, cualquiera que sea la modalidad, no práctica de la vida real, me refiero a una práctica en su concepto más extendido, es lo que nos va a habilitar con las competencias necesarias. Y en efecto, las TICs son fundamentales para el logro de este objetivo. Coincido totalmente con su comentario. Pedro, ¿qué les dirías a los estudiantes que recién egresan este semestre, como recomendación
de qué les espera en el campo laboral. Bueno, es interesante que me lo consultes porque creo yo, Pepe, que para los que hemos tenido una oportunidad de laborar y conocimos una realidad a hoy, en realidad no tenemos la certeza de cómo va a ser las nuevas oportunidades laborales. Lo que sí es que tenemos que estar preparado para lo que se necesite. Y eso implica ser consciente de que no tenemos toda la información ni todas las respuestas, de que tenemos que ser proactivos y estar atentos a las oportunidades, pero que no tengamos miedo de afrontar esas circunstancias. Es lo menos que se debe de hacer. Esperar a que las cosas no se resuelvan solas, sino por el ímpetu y la dedicación de cada uno de nosotros. Y el estudiante en su persona tiene la oportunidad de salir adelante justamente por ello, porque va a dedicar, va a ser entusiasta, va a ser apasionado a lo que se enfrente y no importa que no conozca todo el ámbito, tendrá tiempo de estudiarlo, analizarlo y poder resolverlo. Y eso es lo más importante, no tener miedo, afrontarse y salir adelante y no esperar a que todo esté resuelto y proveerse de las mejores herramientas. Eso es algo de lo que es importante hoy día y en adelante, porque esta pandemia puede ser la primera de muchas y puede ser, esperemos, la última de una época. Pero ¿qué tal si es el primer escenario? Entonces hay que estar preparados. Sí, Pedro, excelente. Y yo creo que este mensaje puede ser, digamos, la esencia de esta conferencia, porque la titulamos Tendencia de la Mecatrónica. Y yo creo que no solamente hablando de la mecatrónica, cualquier ingeniería o cualquier licenciatura, yo creo que la tendencia es que los que trabajamos en el campo, los que estudiamos esta ingeniería, debemos de adaptarnos y debemos también de tener muy en cuenta que tenemos que adoptar estas habilidades suaves que nos has mencionado, ¿no? Sociales, y que nos van a ayudar a salir adelante en todos esos retos que se nos va a presentar. ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo. Recuerda que esto que compartimos el día de hoy, en la labor diaria del ingeniero, hay un porcentaje muy pequeño que dedica a las cuestiones técnicas, como el diseño, que nos fascina a todos. El porcentaje mayor está destinado a actividades que requieren de comunicación escrita, verbal e incluso corporal. Nuestras actitudes dejan mucho que ver de la manera en cómo nosotros laboramos con otros, cómo colaboramos. Y eso es lo importante. No olvidar que estas habilidades blandas, que de blandas no tienen nada, evidentemente son las que permean la convivencia, y la convivencia es la base de la ingeniería. La ingeniería no es el ermitaño científico de hace 200 años que hizo el descubrimiento o proporcionó la solución a las problemáticas de aquel entonces. No hay ingeniero que trabaje en el aislamiento hoy día. Todos trabajan en comunidad. Muchas gracias, Pedro. Por último, me gustaría, Pedro, hacerte la siguiente pregunta. Es probable que nos estén viendo estudiantes que están terminando su bachillerato y que están tomando la decisión de estudiar esta carrera de ingeniería mecatrónica. ¿Qué mensaje les podrías decir con base a esto que acabo de mencionar, ¿no? El hecho que están decidiendo tomar una carrera profesional, puede ser de ingeniería mecatrónica o cualquier otra. ¿Qué mensaje les podrías decir, Pedro? Pues yo te podría compartir, como a todos, que en lo profesional es importante dedicarse a lo que uno quiere con pasión, porque sin importar el ámbito de desarrollo, cuando tienes el nivel mínimo de habilidades necesario para ello, la pasión es lo que te lleva al éxito, no el conocimiento, no la capacidad. La pasión siempre te va a llevar adelante. Así que cuando elijas, elige lo que te gusta, privilegia lo que te va a llevar adelante es en lo que no es en lo que seas mejor, sino en lo que más te gusta. Claro, debe de haber un número mínimo de habilidades. Y yo les invitaría a que consideraran a la ingeniería como una de las opciones profesionales que van a ser respuesta a las circunstancias que nos están justamente tocando vivir. Sin duda alguna, ingeniería va a seguir necesitándose para resolver muchas de estas problemáticas, que tiene que ver
con el ambiente, que tiene que ver con las problemáticas económicas, sociales, financieras, políticas, incluso el ingeniero va a estar presente en cada una de esas soluciones. Muchísimas gracias, Pedro. De verdad, ha sido un placer tenerte el día de hoy impartiendo esta conferencia. Espero que a todos les haya gustado. Y pues bueno, con esto terminamos esta conferencia, agradeciendo mucho al maestro Pedro Nájera García por tan interesante plática que nos llena de nuevas ideas para implementar en nuestras actividades cotidianas. Agradezco nuevamente a todos ustedes por su asistencia virtual. Espero les haya gustado. A continuación tendremos la conferencia. A continuación tendremos la conferencia El uso de control de versiones en el desarrollo de software y su importancia en la actualidad. Así que no se despeguen de este canal. Les invito a darle like a nuestras páginas de Facebook y de YouTube. Salimos como Escuela de Ingeniería Unimodelo. Muchas gracias y hasta luego.